Continua la 50 edició de la Fira del Llibre de València. És el moment de parlar d'assaig i de parlar d'un assaig molt especial, el Box Protector de Ricard Almenar, que ha aconseguit el Premi d'Assaig de la Mancomunitat de la Ribera Alta i que ha estat publicat per Editorial Bromera. Ricardo, benvingut i enhorabona. Enhorabona pel premi. Gràcies. El bosc, el bosc protector. Sí. Presenta el bosc. Sí. Quina importància té el bosc dins de tot el nostre ecosistema valencià? Em passaré al castellà perquè tinc més facilitat perfecte. Descriure. El llibre el que pretende és primero hacer una llamada de atención sobre algo que es más de la mitad del territorio valenciano, que son los ecosistemas forestales, ¿no? En un estado, en una situación difícil y que con el previsible cambio climático y demás vicisitudes, la situación va a ser todavía mucho más grave en los próximos años. Y entonces, contestando a tu pregunta, yo creo que el bosque, más allá de sus producciones, que son muy limitadas, la madera, carbón vegetal, la leña, el corcho, lo que ofrece el conjunto de la sociedad valenciana es una serie de servicios para el bienestar social, pero incluso para la marcha económica, ¿no? Y estos servicios, que son los servicios de los ecosistemas forestales, en este momento se hacen de forma completamente gratuita. Y entonces resulta que en cosas tan importantes como lo que pueda ser un poco la lucha contra el cambio climático, la regulación del ciclo hidrológico, la prevención de inundaciones, el evitar que, por ejemplo, los embalses se colmaten antes de tiempo, pues todo este tipo de cosas que son muy importantes, sin embargo, son lo que los economistas llaman externalidades. O sea, están fuera del mercado, están fuera, por lo tanto, de los precios, y los propietarios y gestores de estos bosques no reciben ningún incentivo para gestionarlos de la mejor forma posible. Esa es la situación actual, y como las producciones son muy bajas y el rendimiento económico también muy bajo, pues entonces el abandono más o menos amplio, tanto en lo público como en lo privado, es la norma. Pero hay una gran diferencia entre nuestros bosques mediterráneos y un bosque, pensemos, de Europa Central, ese bosque majestático. Este es un bosque humanizado. Sí, 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 exacto. Bueno, está describiendo muy bien, está describiendo el primer capítulo. Bueno, el libro comienza, el primer capítulo es autobiográfico. Empieza cuando yo tenía 17 años y tuve la ocasión, porque tenía unos familiares inmigrantes, bueno, emigrantes en este caso, en Alemania, que trabajaban allí, de pasarme unos meses en un bosque centroeuropeo. Y yo, claro, vine con esa imagen, era un bosque de abetos rojos, de hayas, y cuando llegué a la península ibérica, pues lo primero que conocí fue el Pirineo, y el Pirineo me pareció bastante parecido, ¿no? Solo mucho después me di cuenta de que el típico bosque mediterráneo, estos carrascales, estos alcornocales, también estos pinares, pues era un bosque aparentemente más pobre, un bosque, por supuesto, mucho más seco, que al visitante le llamaba poco la atención, y sin embargo no era un bosque más pobre que el centro europeo, sino que es más rico. Incluso el color que tiene ese verde oscuro es debido a que tiene mucha clorofila, porque claro, como tiene que protegerse frente a la evaporación, la transpiración de las hojas, tiene cutículas muy gruesas y ese tipo de cosas. Y a nivel de biodiversidad es mucho más rico que el centro europeo. Entonces, claro, esto al principio no te das cuenta. Yo incluso empecé a ser estudiante de biología y al principio no me di cuenta de la riqueza del bosque mediterráneo. Es mucho después. Entonces ese primer capítulo está dedicado precisamente a ver que el bosque mediterráneo no solamente es distinto del centro europeo, sino que es un bosque muy fuertemente humanizado. No se entiende su situación actual sin la intervención humana a lo largo de los siglos. Ir a plantar. Efectivamente. Las transformaciones del bosque para la agricultura, las extracciones de una serie de productos, digamos, tradicionales, como puede ser la madera o la leña, este tipo de cosas, ¿no? ¿Y los incendios, Ricardo? Sí, los incendios es un fenómeno común al Mediterráneo por una razón. El Mediterráneo tiene un clima normal, es muy raro en el planeta Tierra. Es un clima que, a diferencia de casi todos, en que llueve más en verano y llueve menos en invierno, aquí en el periodo invernal, desde el otoño hasta la primavera, es cuando llueve, y en el verano no llueve. Es una situación muy rara y que solamente se da en el Mediterráneo, en California, en unos puntos de Australia, en Sudáfrica. Es una anomalía. Y entonces lo que sucede es que las temperaturas más altas se dan justamente cuanto menos agua hay. Ya digo que es una excepción. Y eso automáticamente significa un mayor riesgo de incendios. No solamente que se produzcan, sino que se propaguen. Si tenemos además en cuenta que la vegetación, por ejemplo, valenciana, ha estado muy intervenida por la mano del hombre y en gran medida en regresión,
muchos de los mejores encinares, carrascales, alcornocales ya no existen o quedan restos, y muchos de los mejores pinares tampoco. Hay mucho pinar de repoblación, mucho pinar que ha invadido espontáneamente los últimos 10, 20, 30, 40 años, y es precisamente esta vegetación la más sensible al incendio forestal. Sí. Así que, por un lado, es un fenómeno, como yo he comentado muchas veces, la ocurrencia del incendio forestal es totalmente natural, la recurrencia, o sea, cada cuántos años se produce, sí que es una cosa que no es natural, que está muy intensificado por la acción humana de una forma o de otra. Bueno, pero aquello entonces, el pino bien gracias, ¿no? Sí, no. Vamos a ver, el pino carrasco es una especie completamente autóctona, como puede ser la carrasca. Es decir, simplemente, y no solamente eso, sino que los estudios de polen han mostrado que desde la última glaciación ha sido muy importante la vegetación valenciana. O sea que es una especie totalmente autóctona. Lo que sucede es que, a diferencia de carrascas, alcornoques, robles valencianos, que son especies más maduras, el pino es una especie más juvenil, más de primeras etapas, más invasora, salvo algunas zonas, como por ejemplo el pino albar en Peñagolosa, que es completamente natural, una vegetación, digamos, madura. Pero vamos, que en la mayor parte del territorio el pino ha sustituido, en parte, eran formaciones mixtas entre carrascales y pinares, y ahora prácticamente son monopinares, ¿no? ¿Y alcornocales? Sí, el alcornocal ha sido menos extendido en el país valenciano por la sencilla razón de que vive mejor en suelos ácidos, y la mayor parte de los suelos valencianos son calizos, eran suelos básicos, donde la carrasca prospera mejor que el alcornoque, pero en Espadán y en otros, en el desierto de Las Palmas, etcétera, etcétera, y en otros muchos puntos aislados de territorio silicio o descarbonatado, entonces el alcornocal ha existido y todavía queda algún resto, claro. O sea, tú hablas del bosque protector, el bosque que nos protege, pero ¿protegemos al bosque? Sí, ese es el núcleo de la cuestión. El libro está, después de describir un poco este recorrido desde el bosque centroeuropeo hasta el bosque mediterráneo, lo que se plantea es lo siguiente: ¿qué hacemos? Si las producciones casi no valen nada, si la mitad del territorio, más de la mitad del territorio valenciano es bosque o en trance de serlo, y económicamente es irrelevante, ¿qué hacemos? No hacemos nada, como ahora, ¿no? Dejamos que espontáneamente el desinterés, los recortes presupuestarios, etcétera, etcétera, hagan que al final el bosque se vaya degradando, se vaya quemando, se vaya desertizando, el cambio climático complicará mucho las cosas, hará todo más difícil, o damos un giro. Damos un puñetazo en la mesa, damos un giro de timón. Bueno, ¿cuál es ese puñetazo de Ricardo Almenar? Sí, este es el puñetazo del libro. Entonces, lo que el libro propone es una cosa muy sencilla: que se empiece a remunerar esos servicios que el bosque nos proporciona. Que empecemos a pagar, a retribuir aquello que el bosque nos da. Y lo tenemos que hacer, lógicamente, a sus propietarios y gestores, puesto que son los que hay allí. Y a las poblaciones locales, a las comunidades rurales, fundamentalmente del interior, que son comunidades muy depauperadas, despobladas, envejecidas, etcétera, etcétera, y que en ese momento no tienen ninguna posibilidad de nada más, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy razonable, puede sonar un poco extraño, pero no lo es. De hecho, el tercer capítulo intenta hacer un recorrido para mostrar que esta propuesta no es rupturista frente a la tradición forestal que viene desde la Ilustración. Este tercer capítulo empieza hace 300 años hasta la actualidad, sino que su lógica continuará. Si de alguna forma todo el mundo ha estado de acuerdo desde los ilustrados que era más importante el efecto benéfico sobre la sociedad que no las producciones del bosque valenciano, del bosque mediterráneo, entonces tenemos que establecer algún tipo de mecanismo de remunerar eso. Entonces lo que el libro propone es que solamente una pequeña parte de esos servicios se contabilicen y se conviertan en retribuciones dinerarias. Tenemos un caso excepcional, que es que el país valenciano... Pero eso tiene que haber voluntad política. Sí, efectivamente, tiene que haber voluntad política. Pero tenemos una situación excepcional. No existe otro país, por lo menos dentro del actual Estado español, tan marcado en que toda la población y toda la actividad económica y todas las infraestructuras están en el litoral, y en cambio todo el territorio forestal, simplificó, pero nos entendemos, ¿no?, está en el interior. Con lo cual, pequeñas detracciones de dinerarias, desde donde está la población y la actividad económica al interior, significa grandes aportaciones en el interior. Entonces, el pago de servicios ambientales es una cosa que desde hace unos años está de moda, pero a diferencia del sistema habitual, que es un trato entre privados, modelo anglosajón, yo te pago para que tú me conserves porque a mí me interesa, a mí me parece muy bien ese sistema, pero en nuestro caso no es suficiente. Entonces, el libro propone un sistema público de recaudación mediante dos tasas, una sobre las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y otra sobre el consumo de agua urbano industrial.
son cantidades muy pequeñas, para que se haga una idea los picadores, pues con menos de, es un céntimo de euro por litro de gasolina, más o menos lo mismo que de gasoil, son cantidades mucho menores, por ejemplo, que el céntimo sanitario ese que se derogó después porque no cumplía las características de ser un impuesto medioambiental, era simplemente recaudatorio. Aquí lo que se trata es que lo que se recaude así, íntegramente mediante un pequeño gasto de transacción, va directamente a los beneficiarios. Ni la Generalitat ni el Estado se queda nada, ¿eh? Simplemente es un sistema montado, se debería montar alrededor de una agencia independiente, transparente, que responda ante las Cortes Valencianas, pero independiente del poder político. Y simplemente se trataría de eso. Entonces, vuelvo a repetir, unas cantidades muy pequeñas. Pongo otro ejemplo. Hace unos años el Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero de España cifró en 240 millones de euros las pérdidas cada año por inundaciones, solo por inundaciones, en la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Habrá años, evidentemente, en que no habrá prácticamente costes y otros en que sean miles de millones. Pues bien, con la tasa que yo estoy hablando, pues estamos hablando de unos 120 millones al año. O sea que simplemente pensando la protección frente a inundaciones, yo en una ocasión que tuve, que no me han llamado más veces, de las Cortes Valencianas para explicar un poco esto, dije, señores diputados, señores asesores, ustedes imaginen que en este momento arrasamos toda la vegetación y el suelo, claro, se nos va a detener. ¿Ustedes creen que los daños por inundaciones serían 240 millones? ¿Verdad que no? ¿Qué serían? ¿El doble? ¿Serían el triple? ¿10 veces más? No lo sabemos. Pero esa diferencia entre lo que hay ahora y lo que podría ser es lo que nos está aportando los bosques. Y tenemos dos. El bosque protector, Ricardo Almenar, un placer haber hablado contigo y sobre todo por habernos dado esas soluciones o esas iniciativas para protegernos. Sí, para concluir diré que he escrito una carta a todos los cabezas de lista que se presentan de los partidos que tienen posibilidades, claro que hay otros que, mira, comentándoles un poco la importancia de que en las nuevas Cortes Valencianas, cuando se constituyan, este sea un tema que no sea un tema olvidado, sino que al menos se debata. Creo que es un tiempo que se nos va de las manos y la amenaza del cambio climático, que este año vamos a oír mucho con lo de la cumbre de París, al final de año, es lo suficientemente... Bueno, hoy mismo tenemos una tarde increíblemente calurosa para ser de principio de mayo, ¿no? Ricardo, un placer. Un placer para vosotros. Y muchas gracias por todo.